Hola, mis sucos de piña, espero que se encuentren bien el día de hoy. Y si no es así, ya llegó tu suquito para alegrarte el día. Lo único que te pido es que dejes tu like y te suscribas. Y el video de hoy no trata de suco, trata de alguien que ustedes muy bien conocen. Alguien que le gusta y ama muchísimo los diamantes y que es el terror de todos los chacales de Free Fire. Con ustedes, la querida Lupita. Como ustedes saben, este personaje desde hace tiempo ha hecho muchas bromas y ha conseguido muchísimos diamantes. Enamorando a mucha gente. Así que hoy vamos a ver los primeros videos y los inicios de Lupita. Y si te saca una sonrisa, te comprometes a dejar tu like y compartir este video con dos amigos. Te aconsejo que cumplas porque Lupita se enoja y te agarra las patas en la madrugada. ¡Empezamos! Hola chicos, hoy les voy a enseñar cómo conseguir 1000 diamantes en un instante, así que presten mucha atención. El primer paso será transformarnos. De día soy una, pero de noche otra. Segundo paso, nos vamos a entrenamiento. Tercer paso, identificamos a un chacal. Este está perfecto. Cuarto paso, este es muy importante, le vamos a perrear. Me monstruo, póngame la música. Un poco más. Quinto paso, le enviamos solicitud y le decimos que se salga. Sexto paso, le decimos algunas de las mentiras que siempre nos dicen las mujeres y listo. Ya te recargué, bebé. Cuando quieras me avisas. Ahora a disfrutar tus diamantes. Y a esperar que el chico no se entere que lo engañaste y te haga un reembolso. Buscando chacalitos en el mundo para que nos recarguen diamantes, parte 1. ¿Perdona? Click. Uy, una chacalita, qué buena estás, mami. Hola, papacito rico. Y una cuernitos dorados como tú, ¿por qué anda tan sola? Estaba aburrida ya que no tengo dúo. Pues yo me presto para hacer tu dúo, para recargarte o lo que quieras, mami. ¡Puta, qué ofertón! Es lo que siempre he querido. Pues tú nada más dime a rana y yo salto, mi amor. Qué lindo, sabes, me gusta tu voz. Parece una moto dañada. Pues es normal. ¿Y qué tal la tuya? Me gustaría escuchar tu voz. ¡Ya valió madres! No puedo, me da vergüenza. No te preocupes, prende tu micro, yo no te voy a juzgar. Está bien. Hola, bro. Sorpresa. Genial. Premio doble. ¿Qué? ¿No te molesta que sea hombre? No, no me molesta. Me encanta. Hola, papi. Uy, una cuernitos. Sí, sí soy. Sí soy, sí soy. ¿Por qué tan solito? No tengo dúa, bebé. Yo me ofrezco a ser tu dúa. Es mío, no me lo van a quitar. Ahí te agrego, mami. Salte, mi amor. Espero que sí me recargue porque la verdad tengo muy pocos diamantes. ¿Qué? Hola, mi chacalita hermosa. Ah, no, espera. Yo te conozco, tú eres el chico de TikTok, ¿verdad? Te equivocas, me estás confundiendo. Sí, eres tú el que engaña a los hombres haciéndose pasar por mujer. ¿Quién sabe? Ni siquiera sé de qué me hablas. No. Tú muy bonita en entrenamiento, buscando chacalito para que te recarguen y todo, ¿no? Y sí, sí te voy a recargar, bebé. ¿En serio? Muchas gracias. Pero unos 100,000 diamantes rojos, disfrútalos. No, bro, ¿qué vas a hacer? Espérate, por favor, no lo hagas. La neta que sí me pasé de lanza solo por querer unos diamantes más. Voy a pedirle disculpas a él, espero que por favor me disculpe. Bro, por favor, no era mi intención engañarte. Quiero que me quites el reembolso.
Por fin tuviste tu merecido, querías que te recarguen. Pues ahí tienes tus diamantes rojos. Bro, por favor, no seas malo, yo no voy a poder pagar ese reembolso. Tienes razón, lo que dice. Ok, yo te quito el reembolso, ¿y yo qué gano? Mira, bro, te voy a presentar una amiga y tú con eso me perdonas. Un precio razonable. ¿Una amiga? ¿En serio? A ver, preséntamela. Hola, bebé. Hola, corazón. ¿Cómo te llamas? Jimena. ¿Jito? ¿Y de dónde eres, Jimena? De Colombia, Medellín. ¿Y tú? Yo soy de Ecuador. ¿Y Jimena, tienes dúo? No, ando solita. Jimena, pues a mí me gustaría que seas mi dúo. Pues a mí me encantaría también. Ojito. ¿Qué? ¿Y esa tú es de camionero? Zuko, ¿me estás presentando un hombre? No. Ella es una dama, pero con rama. Nah, qué asco. ¿Sabes qué, Zuko? Por andar de chistoso te voy a hacer otro reembolso, ¿eh? Alan, qué pendejada hiciste. ¿Qué? Ya no tengo diamantes. Chicos, ya no tengo diamantes. Ya sé, ya no voy a ser Zuko. Ahora voy a ser Lupita. Oye, ¿y tú quién eres? Bro, soy Zuko, solo que me cambié el nombre porque ya no tengo diamantes y necesito que me recarguen diamantes. ¿Qué? Sí, así como lo escuchas, bro, y necesito que me ayudes con tu voz. Listo, bro, yo te ayudo, pero allí me mandas el pase, ¿va? Sí, claro, bro, claro. Uy, unos panitos dorados y una boxita. Hola, Luis, soy Lupita y ella es mi amiga la boxita. Hola, Lupita, ¿qué tal? Un gusto. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Por si acaso tienes dúo? No, estoy solita. Fíjate que ando buscando una dúo. Pues bueno, que conmigo siempre va a tener todo, nunca le va a faltar nada. Ojo, ¿en serio no me va a faltar nada si soy tu dúo? Pues mira, si quieres te lo demuestro, ¿va? Dame un momento. Algunos centímetros más tarde. Ya, Lupita, mira tus diamantes. Ay, qué lindo, Luis. Te lo agradezco de verdad. ¿Te parece si al ratito te invito y hablamos del dúo y todo eso? Ok, pero mira, espero que no me estés mintiendo, ya que te acabo de recargar. Y si todo eso es una falsa, es una mentira, créeme que me las voy a cobrar muy feo y serio, ¿ok? Te advierto. Bueno, no te preocupes, precioso, que yo no miento. Chicos, tengo más de 100.000 diamantes, ustedes saben lo que es eso. Mándenme su ID a mi Insta para mandarles el pase. ¡Sí! ¡Sí! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ya valió madres! Así que Lupita, ¿no? ¿Zuko? Bro, te lo puedo explicar. Así que me engañaste y conseguiste que te envíe 100.000 diamantes. O sea, sí te engañé, pero solo te engañé un poquito. Pero nada, Zuko, tú sabes lo que hiciste. Ahora quiero que invites a tu amiga, o mejor dicho, a tu amigo con voz de mujer. Hola, papacito. Ningún papacito, ya sé que ustedes dos son unos farsantes. Ay, pero ¿por qué dices eso, Luis? Vea, varón, hable bien si no se quiere quedar sin cuenta. Está bien, bro, disculpa. Y tú, Zuko, prepárate para el reembolso que te voy a hacer, porque esta vez no la vas a poder pagar ni siquiera consiguiéndote 1000 chacales. Ey, no, Luis, ten cuidado, no vayas a cometer alguna locura. Algunos centímetros más tarde.